tratando de hacer, no son partos, sino es como ilustrar. Mira, la inquietud que tenemos es sobre un problema en particular. Hay en la Plaza Caribe Tours, hay una persona que dice adquirir unos derechos en una motoconchita y hay unos pequeños conflictos ahí. Él dice que le pagó, además que compró unos turnos. Nocturno en el parqueo, qué sé yo. Entonces, ya los motoristas fueron desalojados del parqueo y están en la calle, en la vía pública. Él no tiene ningún derecho con ellos, ni estando en el parqueo, a menos que no le cobre una renta como parqueo, si es dueño de la plaza, sí, pero es quien le ha hecho esa estafa todo el tiempo, es el administrador de Caribe Express. Entonces, ¿qué pasa? Ellos fueron desalojados del parqueo y se fueron a la calle, frente a Siquio, que es dueño del edificio, no tiene objeción de que yo esté ahí. Y entonces, la nueva ley de tránsito elimina lo que son los sindicatos y todo eso, y pasan a ser empresa de transporte público, llámese motorista, taxista y todo eso. Nadie tiene derecho a cobrarle, solo el ayuntamiento, el Intran, tiene derecho a cobrarle. Yo le mandé una notificación a ese señor diciendo que él no puede cobrarle, y a ellos le di una especie de documento donde hasta que venga el reglamento de la ley, del Intran, de la nueva ley, ellos pueden operar ahí, no tienen que pagarle a nadie. Entonces, como está toda la parada, que todavía está de manera irregular. Un proceso de regulación. Exacto. Muy bien, el señor dice que tiene un documento firmado por usted, pero sería el de Caribe Tour. Si lo dice, está dispuesta, se está jugando que yo lo llame en relación de la justicia, porque no puede falsificar mi firma. Si lo tiene falsificado, porque yo no le he dado a ninguna persona, este ayuntamiento le va a dar, la autoridad. Por ejemplo, aquí ha venido de Fesi Moto. De la asociación que sí, a cada rato viene. Yo le digo, no, hasta que el reglamento del Instituto de Tránsito y Transporte no esté aprobado y en ejecución, yo no te puedo legalizar ninguna parada, mientras tanto ustedes están operando por su cuenta, porque ahora en este momento hay un limbo jurídico. ¿Cuál es el limbo jurídico? Que existe una ley 241 que no contempla ese tipo de regulaciones, y existe luego una ley que sí contempla esas regulaciones para los diferentes tipos de transporte. Entonces, no, la propia ley dice que hay que hacer un reglamento, el cual todavía no lo han puesto en vigencia. Bueno, pues gracias realmente, eso era lo que queríamos saber. Daniela, muchísimas gracias. Sí,